Bienvenidos al canal de PH, Asesoría Empresarial y Educativa. Este día estamos en un lugar muy particular, muy especial de hecho, y único acá en Chalatenango, en todo el departamento. Estamos acá en la cabecera, justamente con los pioneros de Danzare. Vamos a conocer la historia, no sin antes pues presentar acá a los pioneros de esta magnífica, diría yo, porque así le llamaría, magnífica iniciativa. Y vamos a conocer un poco más sobre el proyecto, sobre cómo también sus niños, sus niñas pueden venir acá y también en su tiempo libre, pues ustedes como padres, generar ese espacio, ese vínculo también familiar que de hecho es de muy sano esparcimiento. Así es que estamos con Larisa. Larisa, mucho gusto. Carlos. Y Carlos, ¿cómo nace toda esta iniciativa? ¿Cuál es la trayectoria que tienen ustedes? También su historia, conocerlos un poco más. Y luego pues nos vamos a ubicar cómo es la cuestión de los horarios, cómo los chicos se pueden inscribir, cómo la familia puede enterarse también de la escuela, cuáles son las mecánicas que ustedes manejan. Okay. Bueno, mi nombre es Carlos Velasco y soy maestro de la Escuela Danzare. Y prácticamente nosotros venimos de una familia de artistas, desde mi abuela que es bailarina, también mi madre que fue bailarina en su tiempo, y ahora nosotros que seguimos con este legado. Somos de familia de orígenes chalatecos y pues para hablar de cómo surge la idea, podemos comenzar diciendo que por el amor al desarrollo del arte y la cultura en Chalatenango, ya que es, por decirlo así, nuestra cuna, y siempre habíamos querido traer un poquito del arte que nosotros hemos desarrollado a través de la danza en San Salvador, en Santa Ana, San Miguel, Usulután. También hemos tenido la oportunidad de salir a impartir clases al Ballet de Nicaragua, Ballet Folclórico Tradiciones de Nicaragua, que ellos son de la ciudad de Ciudad Sandino. Y pues dijimos en su momento, no puede ser que andemos tan lejos y en nuestra ciudad natal, por decirlo así, no hayamos venido con un proyecto bonito. Gracias a Dios se ha tenido la aceptación del público y la gente cada vez se sigue sumando a este proyecto, que realmente hoy en día pues meterse a algo que sea sano es lo mejor que puede hacer un padre, invertir en eso para que sus hijos a futuro sean un ciudadano de provecho y alguien que sume, pues. Así que básicamente con esa idea nace el proyecto. Me gusta la forma en cómo lo define Carlos, como la mejor inversión. De hecho, es la mejor alternativa que uno tiene como padre, pues realmente la inversión está en la educación y de hecho pues es el legado que uno deja. Si no, pues acá los vemos a ustedes que son parte de un legado, una gran tradición. ¿Cómo hace para que un padre, bueno, se da cuenta, quiere venir, quiere inscribir a sus niños? ¿Cómo es el proceso que ustedes manejan? ¿Hay unas fichas de inscripción? ¿Hay una evaluación previa? ¿Cuáles son todos aquellos pasos? Lo primero, muchos nos han dicho que se han dado cuenta por medio de la página de Facebook. Ahí aparecemos como Danzare Chalatenango. También tenemos Instagram, aparecemos como Danzare 503. Otros ha sido, mi prima lleva a su hija, entonces yo también quiero llevarla, así se han ido dando cuenta, pero son otras personas. Entonces, al venir acá, contactarse con nosotros por medio de los números de teléfono o redes sociales, se les realiza una inscripción. Previo a eso, la niña, sea cual sea la edad, entra a la clase y vemos su desarrollo. Luego se les realiza la inscripción y matrícula. Ok. En el caso de, ¿hay diferentes categorías dependiendo de la edad de las niñas? Sí. El primero sería Baby Ballet. Ese cuenta con niñas de 2 años hasta los 6 años. El segundo sería Pre-Ballet. Ese es de niñas de 6 a 7 años y medio. Y el próximo sería Ballet 1. Es el que le sigue y es de niña de 7 años y medio a 10 años. Y tenemos también el curso de danza urbana, que es para niños.
Ahí aceptamos niños y niñas de 5 años en adelante, hasta adolescentes. Y también tenemos el curso de adultos, que es de 5 a 6 de la tarde, los martes y jueves. Ese curso se imparte danza latina y danza urbana. También hay para adultos, entonces. Así es, interesante. Ese llevamos un mes casi de haber inaugurado ese horario y esa clase, ya que los mismos papás de los alumnos se querían integrar. Y es lo bonito de nuestra comunidad de alumnos, que entre ellos siguen sumando a otro amiguito o a otro familiar, y así estamos creciendo, pues, gracias a Dios. También comentarle que como institución seria y formal nos reservamos el derecho de admisión, porque se da el caso de que a veces viene una niña o viene un padre de familia y quiere inscribir a su hija, pero a la niña tal vez no le gusta el ballet o la danza. Entonces, nosotros como maestros tomamos en cuenta que eso sería prácticamente forzar a alguien a hacer algo que no va con él, pues. Entonces, a veces entendemos que tal vez como madre o como padre tuve el sueño frustrado de querer bailar y ahora quiero que mi hija lo haga. Pero como nosotros no buscamos más que todo ser tan comerciales, sino que ser una escuela con calidad, por eso también hacemos las evaluaciones antes de inscribir a una alumna. Es bien importante lo que ustedes mencionan, porque así se va formando los valores desde pequeños. Y uno como padre pues también tiene la oportunidad pues de entablar ese nivel de confianza con sus hijos, ¿verdad? Entonces es bien importante que la academia tenga ese nivel, ¿verdad? También de confianza y de comunicación también con los padres. Cuando hacen presentaciones hay una preparación previa para cada grupo, dependiendo de dónde se presentan y cómo se maneja la mecánica. Sí. Sí. Dependiendo de la fecha del evento, se hace la preparación de alumnos unos 2 meses antes. Se hace la preparación, viene partiendo de las clases, vamos con los ensayos y coreografías para los eventos. El día sábado tendremos un evento, es la celebración del Día Internacional de la Danza. Estaremos en el Excine Callahuanca de 2 de la tarde a 5 de la tarde. Interesante conocer que hay un día específico para la danza. Y yo creo que... El 9 de abril. Exacto. Así es. Bueno, entonces quedamos todos cordialmente invitados. Para poderse contactar, un padre quiere más o menos tener la idea, los buscan en la página de Facebook, que la vamos a dejar en el enlace, junto con todos los contactos de ustedes. De igual manera, su número de WhatsApp, si lo tienen por ahí a la mano, lo podemos compartir, lo podemos mencionar. Sí, claro. El número de WhatsApp al que se pueden comunicar es el 6303-2131. Otra vez, 6303-2131. Y el Facebook, Danzaré Chalatenango. Instagram, Danzaré 503. Exactamente. Entonces, hoy por hoy están ustedes ubicados en el centro de Chalatenango. La ubicación, para tener también todos una idea. Aquí es famosamente conocido como la sala de té Mamamunda, ¿verdad? Sí. Entonces el punto de referencia es una cuadra abajo del Seguro Social. De Chalatenango. No hay donde perderse. Exactamente, usted tiene una ubicación muy, muy privilegiada, porque pues es de fácil acceso, inclusive las instalaciones muy adecuadas. Vemos acá todo el espacio, los padres de familia acompañan a sus hijos, a sus hijas, ¿verdad? Y es importante también, ya que los espacios están proporcionados, ustedes son los expertos, ustedes son los guías. Y qué bonito, pues repito, interesante que en Chalatenango son los pioneros, de hecho. Así es que hay que apoyarlos, por favor, siempre que tengan algún evento, una presentación, de igual manera hay que estar pendientes para poderlo publicar. Y bueno, la invitación para que vengan. Bueno, pues invitamos a las personas de Chalate que sean amantes del arte y quieran vivir un ratito bastante ameno y cultural. Este próximo sábado 30 de abril, desde las 2 de la tarde, vamos a estar con la celebración del Día Internacional de la Danza. Traemos alrededor de 150 bailarines también invitados de San Salvador, porque vienen academias y también grupos independientes. Y prácticamente vamos a tener nuestra fiesta dancística ese día. Excelente, así es que acérquense acá, por favor.
Y por favor, siempre compartan para poder apoyar este proyecto. Es un gran proyecto. No olviden, por favor, suscribirse, dejar su dedito arriba y un comentario para ellos, ya que esto también nos motiva. Así es que se cuidan y nos vemos en otro próximo segmento. Y saluditos. Chao. Gracias.